Os voy a decir una cosa, a punto está de acabar el verano, pero por lo que parece que no va a acabar nunca es el calor, porque estamos asados. Y hemos venido aquí en Bierzo directo hasta San Facundo, una localidad rural de Torre del Bierzo. Una localidad rural, un enclave natural, mejor dicho, digno de disfrute, de visita, de gastronomía, de todo, todo, todo lo que tiene este lugar. Así que nosotros no vamos a perder más tiempo y vamos a disfrutar de San Facundo, aquí, en Bierzo directo. ¡Let's go! ¡Ricardo! Allí lo tenemos, vamos para allí. ¡Qué bien cuidado tenemos esto! El Bierzo que ya es la hostia. Sí, señor. En todos los sitios se sí, señor. Aquí, otro gallo nos cantaría. Sí, señor. Me da gusto, ¿vives aquí? Sí, sí, es claro. Que esto es un no, regalo, ¿eh? Hombre, esto es un regalo. Evidentemente, es un lujo. Es un regalo. Además, con el buen tiempo que hace aquí, qué envidia, ¿eh? Eso que hoy día tenemos un día un poco feo, pero sí, bueno. Pero el tiempo es estupendo. Sí, evidentemente. Me dan ganas hasta de tirarme luego al río un ratín. A pesar de que baja muy poca agua. No sé si nos quedaremos sin ella, pero bueno, no, es lo que hay. Este verano nos hemos quedado sin agua aquí, en San Facundo. No, el río ha bajado mucho de nivel, uh-huh. Para consumo humano sin ningún problema, porque afortunadamente tenemos unas instalaciones súper amplias para lo que representamos, pero bueno, en la zona la verdad es que el tema del agua ha sido bastante preocupante. Claro, y qué te iba a decir, menudo verano, ¿no? ¿Ha venido turistas? Yo creo que estamos en torno a los 18-19.000 turistas este año. Spa. No está nada mal para un pueblo de 18 habitantes. ¿Y qué te iba a decir? ¿Vienen, se quedan o vienen, comen y se van? La gente viene, hace la ruta y se va. Es que los de las caravanas pernoctan una, dos noches, depende. Pero bueno, lo que hace falta es que la gente fluctúe y que la gente se mueva en el tiempo. Claro. Que al final es lo que interesa, ¿no? Claro. Porque al final... Además, tú eres un hombre que has tenido siempre mucho, mucho contacto con el exterior del Bierzo, con instituciones, con el rey, con China, con... Sí, evidentemente, en la trucha que celebramos el 18 de junio pasado, teníamos la embajada de Mauritania, teníamos la embajada de Eslovenia, sí, sí. La Cámara Consular de China, representación de México y lo que queda por venir, evidentemente. ¿Hay alguno por ahí estudiado ya? Sí, que... hay varios. ¿Sí, no? Hay varios. Oye, ¿qué te iba a decir? Me dicen que aquí hay unas truchas estupendas. Para comer espectacular, lo que pasa es que sin reserva muy complicado. Está complicado, ¿no? Muy complicado. Vamos a verlo. Sí, hombre, sin Vámonos. Ningún problema. Que el éxito radica en tres cosas que son esenciales y en San Facundo las cumplimos al 100%. Sí. La primera, tienes que ser un soñador. La segunda, creerte el sueño si no estás jodido. O sea, si tú no crees el sueño, a ver cómo transmites ¿cómo lo a los haces? Demás, ¿no? Y la tercera, ser capaz de lograr apoyos para lograrlo, o sea, para conseguirlo. O sea, es que tenéis himno, tenéis bandera. Libro de honor, libro y, de escudo. Honor y escudo. Pero además, es que, himno con letra, ¿eh? Es que no os falta nada. Precioso. No os falta nada. Y bandera bien colgada, bien ondeada. Para que la vean desde todas las casas del pueblo. Es que y además, ¿qué me contabas del agua? El agua la tratamos con rayos ultravioletas sin con cloro. Rayos ultravioletas sin un cloro. Un lujo auténtico, mejor que la botella. ¿Y cómo es eso? Eso es un reactor que está en el depósito y toda el agua sale por ese reactor y al final hace, para entendernos fácilmente, hace lo mismo que el cloro, pero sin ningún agente químico. Sí, bueno, Fuimos los primeros en España en tener este... San Facundo, el primer lugar de España en tener este proyecto. Y ¿no? Ahora no creo que haya muchos más. Al final comprendemos que lo más importante de un pueblo es apostar por él, la gente de él. Evidentemente. Y nos lo ha refrendado recientemente una alumna de la Facultad de Turismo de la Complutense de Madrid, ¿sí? Que su trabajo de fin de grado ha sido sobre el destino sostenible de San Facundo. Qué bueno. Alguien que no tiene vinculación ninguna con Bierzo. Esto. O sea, que yo creo que está poniendo en valor lo que alguien mucho más cercano no ve o no quiere ver. Hombre, pues escucha, vamos. Perfecto. Vámonos. Bueno, que aparte es una de las terrazas de la guía de este verano, de los establecimientos de la guía de Infobierzo de terrazas del verano, mejores terrazas del Bierzo 2022, y habéis puesto hasta el cartel, ¿eh? Hombre. Sí, señor. No. Hala, vámonos. Mira, Dani, claro, es que esto es un lujo. Del agua... Del agua a la mesa. Qué lujo, qué lujo. Mira qué color tienen, ¿eh? Y esto las preparáis vosotros también, ¿no? Sí, sí. Sí, señor, sí, señor. Mira qué bueno. Y el tema del agua, vosotros, por ejemplo, para consumo y eso no habéis tenido problema de momento. Garantizada. Pues garantizada porque las infraestructuras que tenemos son súper amplias para lo que representamos. Claro, claro. Ten en cuenta que tenemos dos depósitos de 55.000 litros cada uno. Madre mía. Que hay poblaciones de mucha... Que no lo tienen. ¿Y qué te iba a decir? Al final también hay problemas con la hostelería, entonces. ¿La gente no quiere trabajar o la qué pasa? Gente, no sé qué pasa, que no encuentras gente que quiera trabajar. Joder. Que quiera trabajar aún... Con buenas condiciones. Inmejorable. Sí, 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 sí. O sea, que bueno. Pues también eso hay que ponerlo en cuenta, porque menudo verano. De hecho, este restaurante está nominado a Plato de Oro Gastronómico Español este año. Sí, señor. Pues a ver si... Es un placer. Hombre, por supuesto. ¿Vamos a dar una vuelta o qué? Sí, hombre. ¿Y qué te digo? El agua y la playa fluvial, ¿viene la gente durante todo el verano o ya intenta venir un poco antes, con visto este verano, por la ejemplo? La gente este año, por ejemplo, aquí en mayo ya había gente tomando el sol. Aunque no estaba envasado, pero en mayo había gente tomando el sol. Porque además, como está en el pequeño edificio aquel que son duchas y servicios, o sea, tienes unos servicios que debe haber en todos los sitios, ¿no? Y eso la gente lo valora mucho. Y luego la gente
me dicen que es casi la mejor playa del Bierzo, no porque sea la mejor como playa, que hay playas magníficas. Sí, sí, vamos a verla, vamos por aquí. Hay playas magníficas en el Bierzo, sino por el enclave en el que está. Es que además de eso, es un regalo para la vista absoluta. Hay playas espectaculares, pero que no tienen este... Sí, 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 totalmente. No, y aparte... Y si fuera un cuento, o sea... Es que es un lugar de cuento, es que es un lugar de cuento. Y pero también te digo, también tiene mucha obra vuestra de conseguir que sea un lugar de cuento, pero esto no se regala a nadie. Oye, mira, desde aquí podemos ver que este año uno de los mayores hándicaps que ha habido en esto es el fuego. Sí, sí. Fíjate cómo tenemos el pueblo en el entorno, que si hay un fuego, el pueblo como menos no tiene peligro. Sí, sí, totalmente. Es decir, al final... No ha habido ningún... Afortunadamente no. Este verano... Esa es una de nuestras mayores preocupaciones, el cuidado del medio ambiente. Sí, sí. ¿Vive la misma gente en verano que en invierno aquí? Los 18 fijos, sí. Los 18 fijos, lo que pasa sí. Es que luego ya, pues en verano, pues claro. Este año julio y agosto estuvo pues súper petado. Qué bueno. 50 personas, qué bueno. 200, qué bueno. Algunos días, ¿no? Qué bueno. Llegamos a tener este año aquí, pues no lo sé, pero me atrevería a decir que en alguna época del verano, pues 18 o 20 niños. ¿18 o 20 niños? De la gente que venía con niños pequeños. Eso claro, claro, bueno, claro. O sea, ¿También hay casa rural aquí? No, están haciendo una casa rural y quieren hacer un hotel rural. Qué bueno. Ahí nos volvemos a encontrar un poco con la desidia de la administración. Uh-huh. Es decir, mucho mundo rural, mucho hacerse la foto. Pero poca ayuda, ¿no? Pero luego solo problemas. Es decir, en rústico no puedes hacer nada. Coño, pues hagamos algo para facilitar, claro. Para cambiar, claro. Para revertir eso. San Facundo es un pueblo que tampoco ni puede ni queremos que crezca en exceso, uh-huh. Porque si no dejaría de ser lo que es. Pero sí tiene capacidad, pues no sé, para 6 o 8 casas más, 10. Sí, sí. Había 4 personas interesadas en hacer obradores. Pues 4 personas son como, o sea, 4 familias son como mínimo 8 personas. Claro. Que se hacen su casa, en su bodega, no sé, hacen un obrador. Coño, en un pueblo de 18 habitantes, si te vienen 8. Ojo. Ojo, estamos hablando. Ojo. Pero claro, eso se ha quedado aparcado. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Porque ya, no hay ya. Terreno urbano. Ya, ya. Hemos conseguido que desde el ayuntamiento se haya aplicado una partida para modificar el plan urbanístico, a ver uh-huh. Si somos capaces de conseguirlo. No en exceso, pero sí para revitalizarlo, claro. Para dar ese un poco uh-huh. Ese toque de vida que necesita, porque uh-huh. la población es mayor y quieras que no, aunque la gente vaya y venga, pero bueno, la población es mayor y ya, ya. Va decayendo, evidentemente. Aquí tenemos la playa fluvial, ¿no? ¿Y qué te digo? Aquí es que... Poca agua, sí, ya lo veo. Bueno, ya, ya. ¿Y esta agua es toda de qué río? ¿De qué río viene? Del río Agutorio, toda. Del río Agutorio. Uh-huh. Dicen que está a una temperatura idónea para los mejores días de calor, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, como ves, ya lo que baja es el río va quedando por encima, ¿por qué? Sí. Porque ya no salta por encima. Llevamos ya 2 o 3 días que no salta por encima, entonces, claro. Claro, claro. Pero bueno, estamos aquí. Pero para darte un chapuzón se da perfectamente. Y en cuanto la gente se empieza a bañar al moverla, pues todo se va hacia atrás tampoco. Y... Ahí es donde tenéis las duchas, ¿no? Son las duchas y los servicios. Que madre mía. Vamos, si queréis, los veis. Venga. Pero además aquí es que puedes venir un día a tomar el sol, comer, dormir, muchísimo. O sí que... un día estupendo aquí. Muchísima afluencia de autocaravanas. Sí. Muchísima afluencia. Hay mucho turismo autocaravana, estás viendo, que ha aumentado. Muchísimo turismo. Además, tengo que decir que por lo menos en San Facundo, el turismo de caravana es gente que se deja su granito de arena en el pueblo. Claro. Es gente, hombre, siempre te puedes encontrar a alguien, ¿no? Pero uh-huh. Yo me atrevería a decir que en San Facundo el 98% de la gente es gente que no te deja ningún residuo, que disfruta y sobre todo que divulga. Es que está limpio. Es que está limpio esto. Es que no ves por ningún lado nada tirado, nada. Yo creo que un pueblo que quiera estar dentro de un turismo sostenible, como mínimo tienes que encontrar no, eso. No, por supuesto. Tú por si supuesto, llegas a un pueblo supuesto. Y lo encuentras lleno de basura... Por pues, supuesto. No, pero quiero decir que al final también hay mucha participación del pueblo para mantener el pueblo. Sí, evidentemente. Tú ten en cuenta que aquí llevamos 29 años luchando. Al principio ¿sí? Costó mucho porque, claro, cuando yo dije que iba a soterrar los cables, alguna persona... Se llevaron a la cabeza. Y es entendible, ¿no? Porque claro. No podían pensar lo mismo que pienso yo. Decían que se iban a electrocutar cuando salían a la calle. Es decir, tienes que correr ciertos riesgos, ¿no? Pero, ¿Tú has corrido ciertos riesgos para luchar por esto durante corrido, todo este tiempo. He corrido muchos riesgos. Muchos riesgos. Muchos riesgos. Yo recuerdo cuando vino el técnico a hacer el alumbrado, después de visitar el pueblo, y me dijo que lo iba a hacer, y le dije, sí, pero yo en San Facundo lo quiero soterrado. Me dijo, eso no puede ser, que cuesta mucho. Y dije, entonces no hagas el proyecto. Ya, ya. Bueno. Y se consiguió, ¿no? Pero está. ¿Cómo tiene que ser? También informa un poco parte de, ¿no? Nada es fácil en esta vida. Quiero decirte, al final a veces hay que apostar cuando una posición a veces tan complicada como ser pedano, alcalde de un sitio, de un lugar, hay que... Tienes que tener muy claro a dónde quieres llegar. Y a lo que te enfrentas también, ¿no? Y si lo tienes claro, al final todo... Pues sí.
Y luego pues la gente, vamos, se sorprende mucho cuando llega y ve estas instalaciones. Sí, con wifi también. Hombre, qué menos. Es que esto es un rural bien estudiado. El que venga sin cobertura, que aquí por lo menos pueda mandar un correo, recibir un WhatsApp, pues sí, o algo parecido. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y como sí, yo, señor. Son las instalaciones. Sí, señor. Relativamente. No, relativamente. A ver qué pueblo del Bierzo que los pueda ver, pero tan estudiado, rural, con ducha y todo. Ojo. ¿Con su ducha? Con ducha y todo. Ojo. Y ahí en la zona de atrás otros dos servicios. Sí. Con lo cual, pues bueno, yo creo que está super... No. Está estupendo. Está estupendo. Es un lujo, yo creo que es un lujo. No, es que es un absoluto lujo, Ricardo, lo que tenéis aquí. Y lo que tenéis, cómo lo tenéis estudiado, de esa manera que dices, voy a hacer algo que funcione. Claro. ¿Cómo has conseguido llegar a ese punto? Pues porque yo si te enseñase el papel que yo me hice de prioridades cuando entré de pedáneo, dirías, este hombre trastornado, no, lo siguiente. Tengo que decir y tengo que reconocer que a mí se me dicen de aquella que íbamos a conseguir lo que hemos conseguido. No te lo crees, ¿no? También hubiera dicho, hombre, no me toques las narices, que... Pero bueno, al final, ¿qué ocurre? Que vas dando pasos y vas encontrando tantos apoyos en el camino, sobre todo cuando lo haces de manera desinteresada. Absolutamente. O sea, yo aquí cuando venía alguien a hacer una obra, nunca en la vida le dije, oye, al pedáneo tienes que darle no sé qué. No, todo lo contrario. Oye, nos han aprobado 100 metros de casa y, joder, había que hacer 120. Sí, sí. Entonces la gente al final termina apoyando. Pero es que tú estás enamorado de este sitio, Ricardo. Es que además... El silencio que hay aquí es impagable. La escultura de la trucha. La escultura de la trucha, queríamos saberla. Bueno, pues vino Juan de Libes a descubrirla. Madre mía. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa tampoco. Además tiene una firma de Nicanor, ¿no? Sí, perfecto. Uh-huh. Qué bueno. El acceso a este pueblo. No, es accesible total. Si venía por allí, pues te da lugar. Tenéis este gimnasio para la tercera edad. A que entre, claro, evidentemente. Es que lo tenéis todo. Cualquier tipo de vehículo, a que venga cualquier tipo de automóvil. Y no sé, al final eso es vida. O sea, las comunicaciones en los pueblos son vitales. ¿Qué es lo más primordial para ti? Tú como pedáneo, ¿qué es lo más primordial que digas tú? Para revitalizar un lugar... Aquí hemos hecho obras importantísimas, hemos sido pioneros en muchas cosas, pero la más importante de todas, el acceso. El acceso. Sin duda. Sin duda alguna. Sin ese acceso no tendríamos nada. Uh-huh. Bueno, entre otras cosas, porque al hacer el acceso hemos tenido la oportunidad de hacer la zona acampada y todo el aparcamiento, donde hemos llegado a aparcar 600 coches este año, en alguna ocasión. Ya. En ese otro lado, 40-50 como mucho. O sea, y digo yo aquí una cosa, aquí por la noche para ver las estrellas debe ser esto absoluta. Bueno. Y si no apagamos el alumbrado. Es que con un pedáneo como tú no hace falta nada más, Ricardo. A todos sí, ¿no? Siempre. A todos sí. Qué bueno. Lo único bueno. Imposible es aquello que nos intenta. Sí, señor. El molino. Ahora sí, no señor. Uh-huh. Se hizo una restauración hace muchos años que tendremos que intentar cambiarla. Uh-huh. La verdad es que no pega mucho. Pero bueno, por lo menos una pequeña joya que se conserva. Dos joyas veo aquí. Sí. Un molino y algo que ya cuesta ver. Que es un nido de golondrina. Claro. Qué bueno. Y que ahora no tiene importancia, pero que esto quitó mucha hambre. Esto quitó mucha hambre en aquellos años tan complicados. Era donde la gente molía el trigo, conseguía la harina para hacerse el pan, etcétera. Que durante muchos años fue alimento prioritario de muchas familias. Esas cosas que el que no las vivió a lo mejor no le da la importancia. Exactamente. Y los que lo vivieron lo ven ahora con una añoranza. Efectivamente. Luego la escultura de la trucha. Ah, la tenemos. Que ya estamos en su tercer... Este año fue la tercera edición de la trucha. El año que viene la cuarta, y salvo causas como pues lo que nos ocurrió con la pandemia, tenemos ya el 85% del aforo reservado para el año que viene. El 85%. Y tenemos mantenedor, grupo que cante y presentadoras. Es que ya no nos falta un ápice de nada. Eso es fruto del esfuerzo, fruto del trabajo, fruto de la continuidad, ¿no? Es decir, tú cuando terminas una cosa, al día siguiente tienes que estar pensando ya en el año siguiente. No puedes parar un momento. Yo te digo, mira, la huerta. Otro envidiable del rural del Bierzo, sí, ¿eh? Totalmente, producto totalmente. De cercanía, producto de tu propia tierra. Sí. ¿Qué te iba a decir? He visto una iglesia, pero también he leído que aquí hubo un monasterio. No tenemos constancia de dónde. Pero lo hubo, ¿no? Sí, sí, aproximadamente en el siglo IX, después de Cristo. Sí, ten en cuenta que cuando hubo este monasterio fue cuando hubo el de Poy Bueno, que fue también uh-huh. famoso en sus días, pero ¿sí? No hay constancia de dónde está. Lo que sí tenemos son minas de oro romanas, uh-huh. que intentaremos poner en valor, si Dios quiere, bien. Y
Nosotros cuando decimos que son minas de oro romana, lo decimos porque estuvo Javier Sánchez Palencia, el arqueólogo, llevó al lado de las médulas con su equipo y nos lo certificó. Si no, podría estar engañando a la gente. Sí, señor. Qué bueno. Y encima, las casas pegadas en conexión absoluta con la naturaleza, sí, totalmente. Y aquí hay gente que está apostando por reconstruir. Sí, todo el mundo. Mira, estos chicos compraron una casita de Mallorca. Ajá. ¿Sois de Mallorca? Bueno, yo soy gallego, he migrado a Mallorca y luego vengo aquí. ¿Y habéis apostado por San Facundo? Sí, es que tiene un alcalde muy majo. ¡Ricardo! Es sobre todo un alcalde que facilita a la gente el venir aquí. ¿El venir a vivir para aquí? Sí. Si fueses a Mallorca verías lo que es la burocracia que se gastan. Porque allí sí lo vivo y soy constructor y sé que menos facilitarte la vida te la complica. Y sin embargo aquí te lo facilitan. Este señor ayuda a la gente que viene aquí y se puede hablar con él, que ya es agradable. Pues es una suerte eso, ¿eh? Sí. En pleno siglo XXI, que es muy complicado encontrarse a un alcalde, un pedáneo, que sea tan accesible. La verdad es que sí. Pues nada, bienvenidos al Bierzo. Simplemente es una persona sencilla y humilde, y eso es de agradecer. Pues sí, señor. Gracias. De nada. Muchas gracias. Ricardo, eso todo el mundo quiere quedarse aquí. ¿Cómo lo has hecho? Yo creo que es eso. Yo creo que es el vamos a ver. Yo creo que la ley, ¿sí?, no se puede saltar, no se puede infringir. Uh-huh. Pero, joder, yo creo que a veces se puede bordear sin infringirla, ¿no? Exacto. Yo creo que a veces tienes que intentar hacer lo posible por facilitar determinadas cosas, que a veces es simplemente cuestión de sentido común, de hablar, de interpretar, de ponerte tú en la situación de los demás, ¿no? Hay gente que a lo mejor es mucho más fácil tirar del pues libro sí. Y, bueno, tú aquí te das una vuelta por la noche, ya de estos, y lo único que te puedes encontrar es un jabalí o un corzo que te cruces por ahí, vamos. Naturaleza absoluta, vamos. Totalmente, pero el ruido, el sentir el agua, que este año baja poca, pero el sentir el sonido del agua... Se escucha. Eso es algo paradisíaco. Es que es invidiable esto, ¿eh? ¿Y qué te digo, Ricardo? En próximos años, ¿cuál es el próximo reto que tiene San Facundo? Nosotros tenemos ahí varios retos. Uh-huh. El primero es ahora centrarse, que de hecho lo hemos hecho ya, estamos en ello. Hemos presentado una especie de proyecto a medio ambiente para la defensa de nuestro entorno natural, para evitar que pase lo que ha pasado en otras comarcas del Bierzo, porque para nosotros esto es vital. Si esto se quema, se acabó. Estamos hablando de los incendios que ha ocurrido este año, que han devastado varias partes de la comarca. Esa es una prioridad nuestra, es decir, el mantener y el proteger, hacer una serie de actuaciones para evitar que pueda pasar eso. Luego, estamos posicionados los pioneros en el mundo, que ya veremos cómo termina todo esto, para ese Open Office, que yo creo que es un verdadero lujo. A mí, en principio, me han dicho que va por buen camino, ya veremos. Hablamos de la oficina ecosostenible, sí, que tenéis pensada construir. Efectivamente. Soy consciente de que problemas de mayor envergadura también se han caído, con lo cual podría ser uno de los casos, pero bueno, hoy por hoy estamos aquí y somos la sede de la fundación. Eso es importante. Luego tenemos en mente una ruta de senderismo, que bajaría desde Fuenzabadón, por aquí, por San Facundo, 17 kilómetros, se puede convertir en un segundo Cares, tranquilamente. ¿Cuántas rutas tenéis? Nosotros realmente tenemos una, porque yo soy de los que creo que la ruta está muy bien, pero a veces es mejor tener menos acondicionadas y más estudiadas. Y abandonadas. Es mi opinión, aunque pueda estar equivocado, ¿no? Nuestra otra obra importantísima que queremos es construir en San Facundo, también lo tenemos pedido, también parece que va por buen camino, lo que pasa es que ya veremos a ver, es la instalación fija de la carpa donde celebramos el Encuentro Gastronómico de la Trucha. ¿Quieres hacer como una instalación que ya quede fija? Eso mismo, fijo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros ahora mismo tenemos un evento gastronómico, pero si conseguimos hacer esa infraestructura, estamos en disposición del día 1 de enero poder dar 8 o 9 eventos anuales del interés de la tuya. Y eso es mucho. Es mucho, mucho, mucho. Mucho, y luego atraer, aprovecharlo para otras cosas, ¿no? Haríamos un encuentro internacional donde cada año estaría una embajada. Tenemos 3 embajadas dispuestas. A mí me tienes que contar eso. ¿Eh? O sea, ¿cómo haces para conectar con la embajada? Porque tú has traído aquí a gente de diferentes puntos del mundo, ya no de España, del mundo. Ha estado Víctor Montané, el que lleva la ruta 66 en Estados Unidos. ¿Cómo lo has hecho eso? Por ejemplo. ¿Cómo conecta un pedáneo, el alcalde de una localidad rural,
enclave natural del Bierzo, bueno, pues, con todo esto. Lo decía muy claro y muy bien dicho Televisión de Ceuta, que me entrevistó en Fitur este año. Uh-huh. Decía, es curioso, Feria Internacional de Turismo, donde están un montón de países... Totalmente. ...y una pedanía de 18 habitantes. La primer consejera de Eslovenia, ¿sí?, Tina Gantoz, que estuvo aquí en San Facundo con su embajador y la nombramos visitante ilustre. ¿Cuántos visitantes ilustres hay, perdón? De momento llevamos dos. Dos. Pero estamos empezando, como quien dice. ¿El primero? El primero fue Alassane Dien, de Mauritania. ¿Y el segundo? La segunda, Tina Gantoz, de Eslovenia. ¿Y qué me contabas de Tina Gantoz? Tina terminó su periodo en España, uh-huh, en la embajada, y se ha vuelto a Eslovenia. Entonces hizo una fiesta de despedida en la cual yo estuve invitado en la residencia del embajador en Madrid. ¿Qué tiene relación, me has dicho, con el presidente de Castilla-La Mancha? Yo me llevo muy bien con el presidente de Castilla-La Mancha, con el presidente de Melilla, con el alcalde de Oviedo. Con infinidad de... San Facundo está conectado casi... con el exterior de la comarca, sí, de una manera potencial. Totalmente, totalmente. Hemos salido en Eteria Magazine, hemos salido en Mundo Viajes, hemos salido en Traveler, hemos salido en El Confidencial... Y todo esto supone luego esa respuesta de retroalimentación de muestro y regreso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Una persona que nos visitará en breve, también con la cual tengo buena relación y ya me hizo un reportaje en la revista Hola, es Carla Arroyo Villanova. Sí, o sea, señor. Quieras decir, al final es gente que también al mismo tiempo tienen grandes contactos, que lo que tú les cuentas se queda pequeño para lo que ellos valoran cuando vienen, y el apoyo que te dan es totalmente... Brutal, 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 brutal. Pues fíjate, te decía, cuando recibes un correo como este, ¿no? Estimado Ricardo, fue un placer haberte conocido ayer en la despedida de nuestra querida Tina. Este es mi correo y espero que podamos organizar algo interesante en su hermosa ciudad. Y te vas y dices, Embajada de la República Serbia. Madre mía. Quiero decir, al final, es una rueda que no para. Sí, sí, sí. Es una rueda que no para. Y quizás también sea lo importante, ¿no? Sobre todo porque Alassane, el de Mauritania, cuando vino, estuvo en San Facundo, por supuesto, pero también estuvo en Ponferrada, también estuvo en Las Médulas, a Tina Gantoz y al embajador estuvieron en Villablino, yo los llevé a ver los sol. Quiero decir, al final, la proyección no es tanto para San Facundo, sino como es, comarca, que lo es, sino la comarca. Sino mi visión es comarcal. Desde San Facundo para toda la comarca. ¿Por qué? Porque nosotros somos un trocito más de lo que mucho tiene el Bierzo. Ya, ya. O sea, y tú, por ejemplo, cuando hablas con otros pedáneos de otros lugares o de otros alcaldes de otros, otros municipios, ¿te piden a veces consejo? Sí, mucha gente, mucha gente. Ricardo, es que eres como un poco gurú pedáneo, ¿eh? Mucha gente. Eres un poco gurú pedáneo. De hecho, yo he estado invitado en fiesta. Yo estuve recientemente invitado por la alcaldesa Murias Paredes en su fiesta anual. Sí, sí. Ahí con un montón de gente. Y bueno, pues... Oye, tengo una pregunta que hacerte. Ella coincidía conmigo. Sí. Y me decía, dice, es que hay ayuntamientos en las que somos 5 o 6 concejales, pero con el alcalde llegaba. Ya, ya. ¿Por qué? Que hay gente que al final está, pero tampoco se molesta. Calentando un poco la silla y... Es decir, todo tiene ya. Un esfuerzo, un sacrificio. Oye, yo, al final, es que te tengo al lado y es que tengo que preguntártelo. ¿Cómo son los reyes de cerca? Esa conversación que tú has mantenido varias veces. Porque yo he visto la foto y veo que es una foto muy cercana. Yo conmigo. Una foto de sea quien tengo delante. Yo conmigo muy, muy, muy cercanos. De hecho... He llegado a ellos sin ningún tipo de problema. He estado con ellos sin la seguridad, solo. Uh-huh. He tenido la oportunidad de hablar con ellos, han hablado conmigo y los he encontrado súper, súper cercanos. Evidentemente, yo también entiendo que puede haber gente que por el motivo que sea... Lo que sea. Pues no les caiga bien. Exactamente. Pero son una institución, pero ¿no? Como imagen institucional. Exacto, claro. Lo que representa, por supuesto. Es algo impagable. Exactamente. Algo impagable. No descartas que en algún punto, aunque sea a nivel secreto, sin que lleguen aquí. Estoy convencido. Algún día estarán aquí. Estoy convencido porque además se han dado dos casos importantísimos con los reyes. El primero, cuando le entregué la trucha, uh-huh, es la primera vez que el rey posa con un regalo. Que efectivamente. Es la primera vez. Y la segunda es cuando le entregué la carta, uh-huh, esa foto tan maravillosa que tengo que están leyéndola ellos. Sí, sí. La contestación salió de Zarzuela al día siguiente. Ojo. O sea, eso quiere decir que algún día, igual de manera oficial o no oficial. De que es una cosa que no es fácil. Exactamente. Pero. Por supuesto, pero que nunca es tarde. Ahí está. Nunca es tarde. Y también te digo una cosa, si ya sea de una manera oficial... Y recibo su felicitación de Navidad. ¿La recibes? ¿Recibes felicitación de Navidad de la Casa de Casa Real? Sí, claro. Ricardo, algún día los reyes estarán aquí. Estoy convencido. De una manera oficial o no oficial, que al final eso ya es lo de menos, lo importante es que estén aquí. Y que disfruten de eso que tantas veces lo han escuchado y yo creo que alguna vez incluso lo habrán informado del lugar. Ten en cuenta
que hay un compromiso para 2023 de hacer el Congreso Nacional de Cofradías Etnogastronómicas en San Fernando. Ricardo, aparte de pedáneo, tú trabajas la huerta, la tierra. Yo, hacemos de todo. Hacéis de todo. Tengo la suerte de estar jubilado, por eso a lo mejor tengo más tiempo. Antes de, en tu labor como yo he sido minero, yo estoy jubilado de la minería, he sido minero. Tú has sido minero toda la vida. Y de joven, pastor. Y de joven, pastor. Pastor, minero y pedáneo. Sí, señor. Es decir, pero yo igual me pongo la corbata para ir a ver al rey. Que te pones la funda. O para ir a Eslovenia, como tengo que ir ahora en septiembre, o para ir a Televisión de Benidorm. Como me cojo la desbrozadora y me pongo a desbrozar. Sí, señor. Como cojo la aragua y me pongo a arar, como siempre los tomates. Hay que hacer de todo. Que veo hasta una cabaña telefónica, que se están perdiendo en el Bierzo. Esa ahora mismo ya no funciona, la han roto otras veces, pero ha sido el único pueblo que ha tenido cabina telefónica. ¿El único pueblo del Bierzo que ha tenido una cabina telefónica? Busca a ver si ha habido algún pueblo en el Bierzo que haya tenido cabina telefónica. Sí, señor. Sí, señor. De 18 habitantes. Sí, señor. Pero si hablamos de Bembibre. No. Tú sabes que están Telefónica ha decidido eliminar todas las cabinas telefónicas claro, que hay. Claro, aquí esta ya no funciona, porque la han robado tres veces, pero hemos querido dejar el es decir, que se vea la muestra, que se vea que estuvo el buzón de correos, el tema de las pilas. A mí me llama mucho la atención lo de las pilas. Sí, sí. Que curiosamente, a mí cuando vinieron a ponerla me dijeron, no, es lo de las pilas, hay que ponerlo en el consultorio médico. Digo, hostia, ¿qué va a echar las pilas el médico? No, total. Pues aquí ya se ha vaciado una vez que estaba a tope lleno. Estaba a tope. Claro, yo qué sé, los ceniceros, que tenemos ceniceros, pues yo los vacío cada poco. Si los tienes al final la gente los usa. Sí, al final es importante. Es que si hay algo que también te observas que muchos otros lugares no lo tienen, desgraciadamente, es esta limpieza vial que está. Y luego hay otra cosa muy significativa, que es esta pintura. Esta pintura es la ruta del Pozo de las Ollas. Esto se pintó en 1996. En 96 y está. Pero ojo, si te das cuenta, la salida la pone la iglesia. Sí, señor. ¿Por qué motivo? Porque todo esto no existía. Esto todo es nuevo desde, claro, desde ese tiempo. Quiero decir, la mejor muestra de que llevamos muchos años. Es la mejor demostración trabajando aquí, ¿no? En la misma línea y en la misma dirección. Sí, señor. Sí, señor. Además, creo que aquí han posado famosos. Mucha gente. No hay nadie que venga a San Facundo que no saque la foto aquí. De hecho, le llamamos el fotocol. El fotocol de San Facundo, aquí lo tenemos, sí señor. Un día en invierno, ¿sí?, venía un matrimonio mayor, y yo estaba en la ventana y venía la mujer por aquí y le dice, ¿te has dado cuenta que es un pueblo en el que todavía no hay luz? No se había percatado, ya. No veía los cables y no se había percatado de que está todo por el suelo. Es que también eso es importante porque muchos pueblos tienen unas complicaciones con la altura de cable. Fíjate, con una cosa que está muy de moda, o que ha estado muy de moda, aunque yo creo que está ya también en cierta decadencia, ha sido las fiestas de las salidas de los pendones. Y es una complicación absoluta para San los palos. Fernando es el único pueblo que no tiene ningún problema con los pendones. Totalmente. Es que además, para la gente que es pendonera, que yo soy pendonero de la Encina, de la Virgen de la Encina. Buenos días. Mira, lo tienes, que te dan los buenos días, Ricardo. Buen día. Lo que te iba a decir, es complicado a veces luchar con los cables, porque pues aquí tienes el palo para bajarlo, para subirlo. Aquí puedes pasar todo el pueblo sin tener que bajarlo. Es una gozada, es que es una gozada esto. Vamos a ver, cuando se hizo el consultorio, ¿sí?, no se hizo pensando en que se va a poner mal los paisanos y mira qué locura de médico, puede darse el caso. Se hizo pensando en que es gente mayor, que todas las semanas necesita su medicamento, sí, sí, que no tenga que desplazarse. Totalmente. Porque el consultorio de calidad de vida. De aquí el consultorio médico más cercano, ¿dónde está? Está en Bembibre. Tienes que ir a Bembibre. Sí, pero 8 o 9 kilómetros. Ya. Mira, ya van quedando pocos. ¡Madre mía! Mira. ¡Madre mía! ¿Te das cuenta? Pero estos son unas plantas de tomate de altura, ¿eh? Hombre, aquí ya te digo, han salido 900 kilos este año, aunque parezca una tontería. Pero queda sombra esto, Ricardo. Si no tienes calor, aquí la planta de tomate puedes perfectamente meterte a tomar a un poco al fresco. Pues fíjate, ¿eh? No, esos ya los tienes preparadines para. ¿Qué tomates, eh? Para la ensalada absoluto, ¿eh? Claro. Y esto todo de tu puño y letra, digamos. Y mi hermano. Y tu hermano, los dos mano a mano. Pimientos, fíjate. Sí, señor. Sí, señor. Oye, pero le vas a dar mucha envidia a mucha gente cuando vea estas plantas. Pocos tomates, plantas de tomates he visto yo. Ya, pero. Que tengan esa rama tan gorda. Pero el trabajo que dan también es. Yo te digo. Es la hostia, ¿eh? O sea, es que cuando te vea a mis abuelos esto, cuando les enseña el vídeo. Madre mía. Mira. Madre mía. Tú mira, ¿eh? Pero si parece manzanas. Si parece manzanas. Si parece manzanas. Fíjate el tomate que hay aquí todavía. Por madurar, ¿eh? Oye, Ricardo, tú no me estarás mintiendo y estamos en un paraíso y no sé. Es que yo creo que somos un paraíso. Es que esto es un paraíso, ¿eh? Mira desde aquí. Sí, tú, señor. Fíjate, ven para acá. Mira, vamos. Mira. Tú mira
Madre mía. Coger los tomates, ¿eh? Madre mía. A esa altura. Qué bueno. ¿Y qué tamaño? Y luego el sabor. Y el sabor. Sin ningún agente químico. Absoluto, sin nada de nada. Absolutamente, absolutamente. Qué si bueno. Que... No, no, es que escucha, ¿eh? Huélelo. Huele a tomate. Es que huele a tomate. Huele a tomate. Huele a tomate. Estos son los típicos tomates que te tomarías, que comerías sin nada, como una manzana. Lo dices a la gente, es que los cojo por encima de mí. No, te no lo se lo creen, claro que no se lo creen, pero es que efectivamente que sí. Efectivamente que sí. Con esto luego es lo que es todo lo que se abastece en el bar de los hermanos Vila. Sí, la gente se vuelve loca por tomate. Ajá. Porque claro, vienen y comen tomate y cuando reservan, lo primero que reservan ya es una ensalada de tomate. Ah, amigo. Es que la calidad no tiene nada que ver. No, es que no tiene nada que ver. Pero esto es un trabajo de mucho esfuerzo. Mucho trabajo. Conseguir tú que... Fíjate qué palos, ¿eh? Madre mía. Claro, es que no le damos, no nos paramos a valorar la cantidad de peso totalmente, que soporta. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Pero es que escuches, creo que es la primera vez en mi vida, y mira que soy de pueblo, desde que tengo uso de razón, y mis abuelos tienen huerta, pero jamás en mi vida he visto una planta de tomate con, con estas ramas tan gordas. Y esta altura. Y esta altura. Es que me impresiona la altura, pero me impresiona más todavía lo gordo que es esto, macho. Te comes una ensalada de tomate con una ensalada de lechuga. Mira, ahí lo tienes. Es que no le falta esto nada, sí, macho. Es que, vamos. No le falta nada. No le falta nada. Pero lo de los tomates he flipado. Es increíble. Es para alucinar eso, ¿eh? Hay gente que dice, joder, si no hay tomates en el Bierzo, ¿cómo los va a ver en San Juan? Mira, pues cuando se lo enseño a mis abuelos, cuando vean eso, ay, pobres mis abuelos cuando vean eso. Que están todo el día a la huerta, pero en la vida yo en la vida he visto una caña de tomate tan gorda. Y tan alta. ¿No? Y tan alta. Es que cojo el tomate aquí arriba. No, y ese tomate. Esa calidad de tomate, porque este año muchas plantas de tomate han salido el tomate pequeño aquí. Ha sido un año malísimo. Para el tomate. Incluso yo conozco gente de Carracedelo, ¿sí?, que dicen que este año es un problema. Que este año no. Es que ojo, ¿eh? Es que ojo. Es que ojo. Pues subimos ahora. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sala de espera. Sala de espera. Madre mía. Fíjate los baños, que acabados. Mira los baños, ya los acabados tienen. Ojito, ¿eh? Ojito. Bueno. Es que esto es envidiable, ¿eh? Esto es envidiable. Por eso yo digo siempre que San Facundo no es mejor ni peor, es diferente. Totalmente. La habitación yo creo que es... Bueno. ¿Qué pueblo conoces con un consultorio como este? No, con un consultorio como este, con unas infraestructuras como estas... Es que... Pero aquí mucho empeño, aquí mucha fuerza. Aquí ha habido gente de todos los puntos del mundo. Madre mía. Madre mía. ¿Eso fue un regalo que os hicieron? Ese es un regalo de Mauritania. Madre mía. Con el rey, sí señor. Fitur 2019. Qué bueno. Qué bueno. El proyector, las infraestructuras, la construcción, las sillas, todo. Aquí es de donde sea, donde... Sí. Y las banderas, que tenéis todo. La bandera de San Facundo, muy icónica también, por cierto, por lo que he leído, por lo que cuenta, ¿no? Sobre todo porque esta bandera, uh-huh, tanto la bandera como el escudo que llevarás fuera, ¿sí?, como el himno, está basado en la historia. Claro. Guste o no guste. Sí, sí. Una cosa es que guste o que no guste. Pero nadie podrá decirte que has incorporado algo que no esté en la historia. Aquí cuenta la historia de lo que viene siendo los años atrás. Efectivamente. Que se llegaron hasta hoy. Por supuesto, sí, señor. ¿Cómo no? Por supuesto, la bandera de España y la bandera del Bierzo. Sí, señor. Ahí la tenemos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué te parece? Me parece estupendo. O sea, cuando presumo de pueblo, creo que puedo. No, claro, por supuesto. Yo creo que lo hemos visto todo. Sí, sí. Nos queda la de los coches. Este escudo lo descubrió José Luis Prada. Ajá. Y el libro de honor lo firmó por primera vez María Teresa Mata, siendo su delegada al gobierno. Su delegada al gobierno. Ha merecido la pena pasear por el pueblo, ¿verdad? Gracias por su visita. Pues tanto ha merecido la pena. Madre mía, que se ha merecido la pena. Y encima con un guía turístico de calibre como el que hemos tenido, también te lo digo. Sí, señor. Sí, señor. Qué paz, ¿eh? Esto que veis ahí, es el lavadero de los coches. Aquí es donde venís a lavar los coches. No se pueden lavar en otro sitio que no sea aquí. Sí, señor. Desde aquí el agua va a la depuradora. Para que así no haya ningún contacto de aguas contaminadas con el agua natural. Exactamente. Tenemos otra cosa más importantísima, que no sé si se dará el caso, no se dará, pero nos hemos presentado, uh-huh, este año al alumbrado Ferrero Rosé.
Ojo. Ojo. San Facundo. Como entremos en la votación, acuérdate de lo que te digo, ¿eh? La ganamos. San Facundo se ha presentado a la iluminación de Ferrero Rocher. Así que, acuerda, me voy a acordar de lo que me dice Ricardo Vila. Y tengo claro una cosa, que si conseguimos, o sea, si entramos a la votación, lo conseguimos seguro. Y también seguro, estoy seguro, que colapsamos San Facundo un mes entero. Hombre, y con el apoyo de todo el Bierzo. Pero... Mira, tengo los pelos de punta, Ricardo, que tengo todo de punta. Pero yo creo que hay que valorar el largo plazo que eso va a suponer. No, no, sí, 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 por supuesto. No el hecho de que te iluminen, claro que no llenes un mes a tope, sino lo que supone, lo que supone. Exactamente. Efectivamente. ¿Sabes lo que me da más pena de ahora? Que tengo que volver para la civilización, macho. Que tengo que volver para Ponferrada, que tengo que volver a la ciudad. Muy buenas, Manolo. Con esto que tenéis aquí, macho. Mira, para que te hagas una idea. Sí. De lo que es lo de la trucha, porque seguramente que no te lo imaginas. Madre mía. Si toda esta gente sabe dónde está San Facundo. Es que, que a día de hoy cuentes con el 85% de reservas para el año que viene. Eso es envidiable ya. Eso es, éxito. Pero el éxito de por atrás, trabajo, trabajo y trabajo. Las presentadoras quieren ser una senegalesa y dos rumanas. Sí, señor. Con no menos de 150.000 seguidores cada una. En Instagram, en redes. Qué bueno. Mira que había formas de despedirse de San Facundo, Ricardo. Pero qué mejor que con un... Tomándonos algo. Vamos a brindar, aunque sea con copa y agua. Da igual. Sí, señor. Por muchos años. Por muchos años. Y viva San Facundo. Y viva San Facundo. Nos llevamos de recuerdo. Coge tu picho. Sí, señor. Sí, señor. Viva San Facundo. Gracias.